En la comunidad de La Palmita, en el municipio Junín del estado Táchira, viven dos familias que recibieron viviendas del gobierno regional, pero en pésimas condiciones, lo que les obliga a seguir en sus casas ubicadas en zonas de riesgo. El caso de Mayra Cabrera es lamentable porque tienen su hogar nuevo, pero sin servicios públicos. O sea, ya nos dieron ya alquiler de vivienda, ya la tenemos casi lista, yo ya la armé completa. Pero igual la comunidad no permite que agarremos luz de ahí porque es muy, ¿cómo es? O sea, no aguanta para las 8 casas nuevas. Y el agua igualito. Su desesperación es grande. La casa que logró construir no es habitable porque la comunidad les impide tener luz y agua. Nos dieron una casita Panaco, pero allá no hay, o sea, no tenemos servicios. Ya la casa está lista, pero no tenemos servicios. Porque no, por lo menos la comunidad no acepta que agarremos agua de ahí. Porque ellos cuando se mudaron para allá tenían mucho, no había agua, ellos mismos la pusieron. Nosotros tenemos que, o sea, ellos dicen que si nosotros nos conectamos las 8 casas, que no les llega agua a ellos. O sea, que les llega poquitico con nosotros, menos les va a llegar. Ahora reside en su casa, afectada por una vaguada en el 2020. Tampoco tiene trabajo debido a la situación económica del país. La quebrada sube y pues unas condiciones críticas, porque a raíz de eso no tenemos las camas, bueno, como se puede ver, lo mismo en el piso, porque no tenemos, yo por lo menos no tengo trabajo, un trabajo que yo ya tengo de dónde sacar. Vendo café, pero cuando pasó eso, los termos todos se dañó, entonces no he podido trabajar, no vendiera café. Aunque procura mantener la esperanza, le resulta difícil. La empresa hidrológica del estado le negó la instalación de agua debido a que la comunidad no está de acuerdo. Por un lado, triste porque tan bonita está así bien armada y no la podemos habitar porque no tiene servicio. Y yo fui a la INA a hablar lo del agua y ellos me dicen que si la comunidad no me da un aval para yo hacer el contrato, ellos no me pueden hacer contrato. Por lo mismo, porque el agua ya es, o sea, no llega mucha agua y ellos dirán que con nosotros metiendo las 8 casas más, menos agua le va a llegar a las personas de la parte de arriba. Una historia parecida hay en La Palmita, pero con la familia de Carmen Jaimes, a quien le fue asignado un kit para construir su casa y se lo robaron. Esto es del gobierno, sí. A mí me robaron la mitad de materiales y, bueno, la casa era para tres habitaciones. A mí me quitaron un baño y me quitaron un cuarto, pero que ahí son dos habitaciones, son los que hay, la miela y los niños para dormir. Sabe perfectamente qué fue lo que pasó con sus materiales y quién se los robó. La casa comunal, que resulta que a mí me quitaron un baño y me quitaron un cuarto, no, esta no era la casa que me tenían que... A mí me quitaron la mitad de techo esta. Por eso es que eso se ve así... Y para atrás está igual. La mujer vive junto con su hija de 32 años con condiciones especiales, con su hija embarazada y una nieta, pero la casa es prácticamente inhabitable. Y se me mete el agua en el baño, no se ha puesto la poceta, porque yo busqué un señor para trabajar el baño para que me echara el piso y quedó mal. Entonces toca que volver a picar para poder arreglar el baño. Porque nosotros nos bañamos ahí en el lavadero. Entonces el agua se está yendo para allá y es un peligro que la casa se vaya de tanta agua. No pierde la esperanza de recibir la ayuda que necesita para salvar su vivienda y poder vivir de manera digna, porque además vive únicamente de donaciones. Por ahí lo que usted sabe que... Lo que yo le socorre a uno, por ahí me trae mercadito, la ayuda, así, ayudas. ¿Vio? Y ahorita estoy necesitando ayuda para acá, para la casa, porque cuando llueve, eso es como estar afuera, ese techo se me viene todo el agua, el baño igual, el baño está peor. Rostros de la crisis.